El de majinado es uno de los oficios más representativos de Toledo, de nuestra ciudad. Está datado desde el siglo XVIII oficialmente, pero se sabe que es de mucho antes, es decir, se estima pues, desde que entraron los árabes en la península. De hecho, el nombre viene de la ciudad de Damasco, de Siria. Es increíble decir que la técnica que se empleaba en su momento siga siendo hoy la misma, salvo pequeños avances. No es otra que la incrustación de metales nobles como oro, plata, sobre la base de hierro dulce, hierro blando, mediante unas incisiones que hacemos a cuchilla y mediante presión vamos introduciendo ahí los hilos. Yo, por suerte, a los 16 años me pude meter en la Escuela de Oficios, COPA, eran unos talleres que impartía la Diputación de Toledo, bajo el cargo de Mariano Sanfeli, el que ha sido mi maestro y tutor durante toda mi trayectoria y aún seguimos. Con el paso de los años, yo decido independizarme, montar mi propio taller, en el cual voy desarrollando ya mis propios diseños, tanto de obra chica como de obra grande. Y empiezo a trabajar también con el ayuntamiento, la junta, es decir, que eso también me permite hacer colaboraciones y ser un pequeño embajador de esta artesanía. He podido estar en Francia, en Euro Disney, donde hacíamos masterclass, exhibiciones, incluso exposiciones, con gran aceptación. Japón, lógicamente, también ha sido otro de los grandes países de que mantenemos contactos y seguimos trabajando con ellos. Con el tiempo formamos artesanía tradicional toledana, que lo que consiste es en abrir las murallas de Toledo, es decir, no basarnos solo en el comercio toledano, también el salir fuera, lo que es la exportación, buscar clientes en cualquier rincón del mundo, que el propio cliente decida cuál sea su producto, ya no solo artesanal, sino personalizado, con lo cual obtiene una pieza única. Eso nos ha dado pie a poder trabajar ya también el tema de hoteles, museos, donde se les ha podido hacer piezas exclusivas, decorativas, lógicamente. Luego también he tenido la suerte de poder participar en la pasarela Cibeles, en la Fashion Week, es decir, ahí nunca había entrado el damasquinado, en colaboración, lógicamente, nosotros aportando lo que es la bisutería, los complementos. Dentro de los encargos que he podido realizar, de estos últimos, pues los hay más personalizados, de alguien que nos manda la fotografía de su perro y hacerle un llavero. Cofradías que te piden las insignias o un cuadro o plato de la imagen que veneran. Instituciones para regalos institucionales también, tanto del escudo de la ciudad o distintos significados, lógicamente. Al mismo tiempo que hacemos esto, también tenemos otro proyecto muy bonito, porque lo nuestro siempre es nuestra inquietud es dar a conocer la verdadera artesanía, el que la gente siga viendo que esto se sigue haciendo como se hacía toda la vida. Es decir, entonces impartimos unos talleres participativos mediante GoCraft, es decir, en los cuales, pues, o bien dirigidos para congresos, para tiempos libres, es una experiencia divertida, pero a la vez es muy constructiva, es decir, porque el participante puede ver la dificultad de este oficio, que no es tan fácil, y de ahí reconocer también un poco o entender el alto precio de las piezas artesanas.